Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este es su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua, la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de los mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de los mochis. Hoy continuamos con el tema, segunda parte de la comunicación e identidad de los lloremes y de los mayos del norte de Sinaloa y del sur de Sonora. Para los lloremes o para los mayos es muy importante pertenecer a un centro ceremonial, ya que define las formas de solidaridad para efectuar las acciones colectivas, una relacionada con los rituales religiosos y otra para conseguir apoyos utilitarios. Todo esto lo hemos visto y lo hemos sentido, un elemento determinante para la identidad se relaciona con el nacimiento del individuo en el seno de la familia de estas etnias, ya que los demás mayos lo reconocen como miembro de la misma. En el desarrollo del niño, la familia es un factor que interviene de manera decisiva para internalizar la cultura, la visión del mundo, las prácticas religiosas, logrando una confirmación de su identidad yoreme y su identidad mayo, si el proceso ha sido positivo. Otra institución importante entre, los, entre ellos es el parentesco ritual, debido a los fuertes lazos que se establecen en la vida social del grupo. El compromiso que es y que se establece entre padrinos, ahijados y compadres es una relación duradera y de gran sentido de responsabilidad. Los ahijados tienen padrinos de bautizo, de confirmación, de boda y de defunción, padrinos de hábitos para dar gracias a Jesucristo, a la Virgen y a los santos por la salud recuperada, según Moctezuma y otros. El territorio está conceptualizado como un lugar sagrado, ya sea público o privado, como el solar donde se habitan solo algunos elementos del monte, y los ríos conservan su valor sagrado. Las industrias comienzan a ganar terreno dentro del monte, el agua se queda en las presas, lo que queda del monte y río es cercado. ...los mestizos no reconocen los espacios simbólicos de ...los poblados yoremes y mayos se van llenando de mestizos e indígenas... ...por otra parte del país... ...luchan por mantener los sitios sagrados... ...ya que la ritualidad entre ellos es muy importante para mantener su identidad... ...veamos finalmente que... ...la cultura indígena presenta un amplio abanico en su materialidad... ...y en su cosmología... ...que de manera cotidiana... Se expresa en las relaciones intra y extra grupo en forma doméstica, en el trabajo, la alimentación, los ratos libres, la lengua indígena, la organización social, la religiosidad, los usos y costumbres, la medicina tradicional, la vestimenta, la artesanía, la dinámica migratoria y la condición de pobreza. Esta continuidad se manifiesta con mayor intensidad y de manera colectiva en los días de fiestas del santo patrón de los municipios, de las comunidades, de los barrios, en los rituales de paso de los integrantes de cada grupo doméstico, nacimiento, bautizo, matrimonio y muerte, en la creación y fortalecimiento de las redes de parentesco, en el foxista o cooperación para el trabajo y en el sistema de carga, con toda su connotación social y de organización a través de, los, mayor, de las mayordomías, estableciendo un equilibrio de poder indígena, con el mestizo. Sus representaciones imaginarias también son expuestas en la música, las danzas, las bandas, los rituales, los mitos y las ceremonias que realizan año con año de, de acuerdo al calendario cívico religioso. Todos estos referentes culturales se recrean, construyen y reconstruyen por medio de originalidades del grupo doméstico, el barrio, la comunidad y la región. Pero para ellos también es Pertinente reconocer que la tradición oral, además de formar parte de su cultura indígena, es el mecanismo principal de comunicación y de construcción del imaginario colectivo en los indígenas, según Sandoval. La comunicación es comp compartir una variedad de signos representando objetos, sentimientos e ideas, ya sea interpersonal o grupal. Es un elemento importante en los procesos de construcción de la etnicidad o la aculturación. Los patrones pueden ser genéricos a un grupo social o a un individuo. Cuando se hace referencia a pautas socioculturales, los patrones son estables y cambian solo en una generación a otra. El ambiente de comunicación del niño determina su punto de vista en la realidad social. Aprenden su estilo de comunicación a través de las interacciones repetidas con padres, amigos y los profesores. El lenguaje definido en términos de semática es un conjunto de etiquetas usadas para representar aproximaciones, espacios, tiempo y abstracciones. Estas etiquetas pueden ser transportadas de una entidad a otra por diferente manera, incluyendo la forma oral y escrita. Las comunicaciones entre ellos también consisten en redes orales, al intercambiar regalos entre sus vecinos, al viajar a otras comunidades, siendo alojados por familiares, a intercambiar noticias. El teléfono celular comienza a inundar siguiendo la, or la oralidad de su propio lenguaje. La lengua materna se distingue por su función con el español, ya que se utiliza para las comunicaciones tradicionales como las ceremonias religiosas y la dificultad que se encuentra, por ejemplo, en el caso de gestionar ante instituciones con documentación escrita, donde la lengua y y no tiene cabida. Los yoremes y los, y los mayos no están aislados del desarrollo regional y nacional, según Figueroa. En sus comunicaciones hay códigos producidos por ellos mismos en su vida familiar y en, en su comunidad. La comunicación se deriva de un intercambio, de un interés común por un objeto entre dos o más personas, produciendo una relación social y un objeto que tiene valor social. La computadora viene a tener para ellos un valor social. El uso de la computadora como medio de comunicación entre los indígenas se da principalmente en los jóvenes que estudian en los niveles medio y superior por la existencia del recurso. Los patrones de comunicación van desde la relación de tipo jerárquico del niño con sus padres, de medición en las fiestas religiosas, usando el lenguaje y de igual manera sus amistades. Desde la perspectiva de la difusión de la innovación, del resultado de entrevistas semiestructuradas realizadas en las comunidades de Llorema de los Torres, Jaguarados, Tehueco, San Miguel e Higuera de Zaragoza, se obtuvieron los siguientes resultados. Los indígenas adoptan con el tiempo lo que se quieren y lo que pueden usar en la cotidianidad, de esta manera localizar algunas imposiciones globales creados de una manera elemental en diversas formas según Kempney. Al interior de la etnia, la velocidad de la difusión tecnológica es selectiva, tanto social como funcional. La oportunidad de diferencial en el acceso al poder de la tecnología para los gobernadores tradicionales, estu estudiantes de los niveles básicos y estudiantes de nivel superior es diferente al de muchas otras personas, según Castell. Incluso no todas las tecnologías son abordadas de la misma manera. Por ejemplo, los yoremes entrevistados aproximadamente el 70% de ellos usan o han usado un teléfono fijo. El más de 40% utilizan el celular. Sin embargo, en la computación ha sido diferente. Menos del 30% han estado frente a una computadora, ya que solo los gobernadores tradicionales o los cobanaros, los profesionistas yoremes y los jóvenes lo han utilizado. Esto es debido a que la tecnología computacional se encuentra únicamente en algunas escuelas y en los muy contados cafés e internet de las localidades que se cuentan con energía eléctrica. Los cobanaros lo han utilizado con la ayuda de algunas personas expertas para realizar algunos de los escritos oficiales del centro ceremonial o para jugar con algunos de los programas instalados en la máquina. Los profesionales, además de la elaboración de escritos, usan el internet y mantienen comunicación con otros indígenas. Que se encuentran fuera del Estado. Los estudiantes de estas etnias de niveles básicos lo usan principalmente para jugar. Solo los estudiantes de nivel superior le dan un amplio uso. Es difícil para la mayoría de los indígenas adoptar esta tecnología al modo productivo rural de su continuidad. En cuanto a los elementos que componen el modelo teórico de Rogers, podemos decir que los yoremes no han percibido una ventaja de todos los. Los medios de comunicación, para la mayoría, el 80% les parece muy complejas y sin sentido, aun cuando en realidad les parece que son tecnologías compatibles, ya que pueden per pervivir con los valores existentes y con un sistema cultural. Existe muy poco interés por, por la experimentación, ya que sus resultados son poco valorados por la mayoría de ellos. ¿Para qué? A mí no me sirve de nada. Mencionan muchos de ellos. A mí, esto no tiene ningún caso. Un elemento importante a considerar es que todos los cobanaros usan o han usado estas tecnologías y las, han, y las presentan como símbolo de estatus en su comunidad. A algunos gobernadores tradicionales les gusta mostrar, mostrarse hablando por celular para así denotar su grado de importancia. Me ha tocado conocer a muchísimos que traen su celular como nosotros lo estamos usando a diario y lo tenemos en la mano. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.